vas sin saber cuánto te van a pagar en realidad. Porque no te dicen, entras en tal capítulo. Ajá. No. Como ellos van viendo cómo está toda la historia, dicen, David, entras ya, mañana. No, no sé cómo le hacen los de MTV para tener tan buen tino para decir, vamos a dejar a estos vamos a calentarlos. Ves a tu ex aquí, es como, te quiero romper la madre, pero vamos a ver qué pasa. Si no llamas la atención y no saliste en todo el capítulo, no te pagan ese capítulo, ¿sabes? Este productor me está diciendo que me da el protagónico y ya me tengo que saltar todo el casting, callback y todos los filtros. Ya solo me acuso con él y ya lo tengo. Echan para atrás. Me dicen, ¿sabes qué? Te ves mucho más grande. Estos años de pandemia, bueno, este año de pandemia como que te hizo más. Y aquí hay puros juveniles. A mí me gusta mucho amarrar. Hice un poquito... ¿Amarrar? ¿Sado? ¿Eres dado? ¡Ay! Por ejemplo, lo mío en lo personal, yo desde que estaba chiquita tenía, pues, curiosidad por el sexo, ¿sabes? Bienvenidos a un video más de Confesiones. Como siempre te lo digo, estoy muy contento que regreses otra vez con nosotros un jueves más. Y hoy tenemos un temazo muy importante que va a causar mucha polémica y quiero que desde ahorita empiecen a comentar. Sexting y pornografía. Creo que alrededor de la gente que consume redes sociales hemos visto en muchos lados que te puedes mandar una nud. Hay que ver qué piensan ustedes, qué piensan los invitados de todo esto, porque tengo a dos talentos espectaculares. Una es actriz, es influencer, ha estado en teatro, telenovelas, Niña Televisa. Otro que es modelo, también estuvo en MTV. ¿Qué les cuento? Con ustedes les presento a Frida Ibeck. ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Oigan, qué rico que estén conmigo. Gracias por la invitación. A ustedes por aceptar, por venir después de un programa sasasazo que los hizo ahora sí que expulsar emociones, todas. Hechos, decisiones, de todo, sí, de me todo. Digas. Quiero que me cuenten un poquito de este proyecto tan importante para ustedes, porque primero que nada, estar en MTV, que al final es una de las empresas que se dedican a hacer realities más importantes a nivel internacional, y que dos talentos, una mexicana y un colombiano, que bueno, ahorita es muy común ver a gente extranjera en ese tipo de realities, pero que estén. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si un tequilita, algo para poder ambientar y empezar a calentar motores? Se me hace que nos quiere sacar, ¿verdad? Que nos queremos sacar. ¡No, cállate, dale! ¡No, no accedas! Los temas están muy fuertes como para no empezar con uno. Y creo que es momento perfecto para que te vayas tú en este momento a servirte algo, un tequilita, un vinito, lo que te quieras consumir con nosotros para que te eches toda la entrevista porque va a estar bruta. Así que en este momento producción me está pasando... los tequilitas. Espero que salga en viernes este programa para que de verdad de aquí se vayan a la fiesta. Ay, sí. Sale el jueves a las 8:30. Ah, bueno, ya jueves. Hoy estamos en jueves. ¿Te comparto mi limón? Órale, va. Estamos en... ¿Pero es poco a poco o, sí, es, o de... es de shot? Lo que ustedes elijan. Si quieren, primero shot de hilo y luego poquito a poquito. Oh, como Dios ustedes mío. Digan. Oh, Dios mío. ¿Qué? Bueno, a ver ya. Primero cheers. Ay, Dios me bendiga. ¿Va a ser shot de hilo? Bueno, traguito. ¡Ah! Esto no es nada. La producción nos acaba de mandar una indicación. O sea, Lucita la buena, chicos. Respiradito, respiradito. Oye, y sin caras, porque si no el tequila dice que con caras, no. No vale. Fíjate que yo amo el tequila, me encanta el tequila, perdóname. Pero... pues vamos empezando. La gente cree que son las 8 de la noche y todavía no son. Todavía falta, oye. La verdad, estamos grabando el lunes, son las 6 de la mañana. Lunes 7:30 y aquí estamos. ¡Esto es maltrato! Yo no tengo la culpa, que es la única hora que puedan. Es drama. Oigan, ahora sí, cuéntenme qué onda con este reality de... ¿Vas? A ver, antes de empezar, porque sé que les fue increíble, la acaban de terminar en septiembre del año pasado, estuvo genial, pero yo quiero saber el proceso de cómo llegan. Literalmente es un programa en el que hacen casting, por ejemplo, tú eras talento, tú eras ex, que es como un invitado al reality. Justo, siento que son dos procesos diferentes, uno en el que le hacen como al cast principal, que son como ajá, los que invitan a sus ex, y otro que somos nosotros, que entramos como ex. ¿Y entran después de la temporada o a mitad o cómo funciona? Si quieres... Depende cómo vayan dándose las historias. Por ejemplo, si ven que su ex novio, que yo, por ejemplo, tenía ondas con su ex,
dicen, ah, pues que le meta presión, que le arruine el amorío que tiene en el verano y lo meten a él. O sea, es conforme se vayan formando. ¿Todo está ya planeado? Es lo que decimos. Yo no sé cómo le hacen los de MTV para tener tan buen tino para decir, vamos a dejar a estos vamos a calentarlos y de repente hacer una estrategia para que todo se salga de control. O sea, siento que esa es la labor del equipo de MTV, que nada esté en calma. O sea, nada. Cuando ven que una pareja esté súper linda, listo, tu ex y cita con y ya chingaron todos. No, pero es que lo que ustedes no saben es que nos hacen literal de que terapia psicológica, o sea, son análisis psicológicos. Sí. No, en el previo, o sea, antes de entrar, te hacen como un estudio general de ti. Sí, pero estaba cañón porque, por ejemplo, de repente te ponen a una cámara aquí, o sea, estás en vivo con alguien y te dicen como, contesta las preguntas. Uh-huh. Y te hacen preguntas así como, ¿alguna vez tú jamás nunca has robado? Entonces tú dices, güey, o sea, sé que no he robado, pero ¿por qué no pone no he robado? O sea, jamás, nunca en la vida no habías robado. Y tú, ¿que por dónde le doy? Que uno empieza a dudar de uno mismo, que, o sea, no, pues sí, yo como que sí, o sea, como que alguna vez de pronto. No, chiquito me robé. Ajá, como el chicle de la tienda, sí, de que eso cuenta como robar. Pero todo el tiempo te están viendo, o sea, una psicóloga te está analizando y tú haces que, güey, que no vea que estoy nerviosa. Que no vea que pensé cuando me robé. Te están observando para que contestes. Pero eso está relax, era así como, ¿alguna vez tú has asesinado? Y tú, uy. No, pero, o sea, así de rebustada. Para hacer tu perfil psicológico. Exacto. ¿Y tú cómo llegas a eso? Yo, por ejemplo, yo soy actriz, gracias, como lo dijiste. Venía de la pandemia, ¿no? Como que se empezaron a reactivar las cosas. Ajá. Y yo antes de irme a pandemia, hice mi casting callback para Netflix, para una serie, para Control Z. ¡Wow! Entonces, pues en pandemia, de que yo me operé. Aprovechaste. Sí, yo me shineé. Chica, aquí fue. De que el ácido hialurónico en los labios. Entonces, de repente me dicen, Frida, vamos a reiniciar proyecto, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Todavía no me decían que me quedaba, ¿no? Claro. Pero yo dije, güey, después de mi shineada, a huevo me quedo. Claro. Y me echan para atrás. Me dicen, ¿sabes qué? Te ves mucho más grande. Estos años de pandemia, bueno, este año de pandemia como que te hizo más. Y aquí hay puros juveniles, pues Michael Ronda se ve bebé todavía y tiene mi edad, ¿sabes? Entonces fue de que muchas gracias y pues esperemos vengan más proyectos para ti. Y yo, ¿por qué me puse las boobies? Me hubiera quedado así. Plana, pues sí, porque era plana y pues daba un aspecto más chiquita, claro, más pues así, más juvenil, más sí, pequeña. Claro. Entonces terminé llorando. Mi agencia, que pues obviamente estaba manejando ese proceso, me dijo como de que, bueno, pues ya ni modo. Pues ya no hay de otra. Y de repente me dicen, hay un casting para un reality show, no sé si lo quieras. Y yo venía destrozada, o sea, yo dije, güey, soy una tonta, no he tenido trabajo hace 2 años, que no sé qué. Y dije, pues órale, o sea, ¿qué probabilidad hay de que me quede? ¿Y tú creías que era mínima? Sí, o sea, yo dije, no soy el perfil, o sea, no soy... Ah, porque sí te dicen perfil MTV, o sea, y sabes que MTV sí se enfoca mucho en relajo y en todo esto. Entonces yo dije, pues... Por si acaso. A ver si les quedo, ¿no? Y de repente a mí no me habían dicho que era la venganza de los ex. A mí me habían dicho, es un reality show de pareja. Y yo dije, a mí me encanta enamorarme. Y mira, me quiero enamorar. Yo dije, quiero soy fan, el amor de mi vida. Soltera, 2 años de pandemia, me urge amar. Entonces hice los procesos, de repente me dicen, sí, vas quedando, que no sé qué. Y de repente me hablan y me dicen, Frida, vas como talento principal y te vas en un mes. ¿Dónde graban? Colombia. Cartagena, Barú. Se grabó en Colombia, Cartagena, Barú. ¿Y cuánto tiempo se van a grabar? Un mes. ¿Y el programa dura? Fueron 12 capítulos. 12 capítulos. 12 capítulos, pero obviamente te dicen como de que eso también está cañón y eso es lo que mucha gente no sabe. Que, por ejemplo, tú vas sin saber cuánto te van a pagar en realidad. Porque no te dicen, entras en tal capítulo. Ajá. No. Como ellos van viendo cómo está toda la historia, dicen, David, entras ya, mañana. No, y como principal... O sea, literalmente te estás aventando algo sin saber qué es. Tú no sabes cuándo entras, en qué contexto entras, cómo ya están allá en la casa, porque algo es llegar y que todos sean desconocidos y conocen desde cero. Otra cosa es llegar y que ya estén conocidos, que ya hayan pedos allá, que acá ya se estén ligando. Que haya teams, que ya haya... Ajá, y uno llega y es como, ¿contexto?
¿qué hago? ¡Madre! No, y otra cosa que también está cañón es que aunque seas talento principal, si no llamas la atención y no saliste en todo el capítulo, no te pagan ese capítulo, ¿sabes? O sea, a ti te dicen como que tienes que lucir porque si no, no llamas la atención y si no sales en el capítulo, no se te paga. Y ahora, ¿para salir en el capítulo los obligan a hacer cosas? No. Eso es como algo que mucha gente tiene curiosidad de traen un libreto, te dicen algo. Mucha gente trae sus propias como reglas del juego. Sí, ajá, o sea, sí, como que creen sus ajá, sus broncas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo en lo personal entré y dije que sea lo que tenga que ser. Y si salgo en dos capítulos... Saldré en dos. Sí. Pues saldré en dos. O sea, tampoco voy a hacer algo que vaya en contra de quién soy yo, ¿sabes? Claro, totalmente. Porque hay veces que la producción, por ejemplo, no te fuerza a nada jamás. Pero estás en tus entrevistas y te dicen, uy, esta niña... Dijo esto. Dijo que tú esto y lo otro. ¿O y qué tú? ¿Te parece si...? ¿O cómo viste la pelea entre, o cómo ves la situación? Y al final hacen sus enjuagues. Obvio. Y ya sale este cuadra con este, sí. Pero te voy a decir, ahí caen los inocentes, porque tú deberías de saber que MTV lo que necesita es sacar rating. Hacer pedo mundial, diríamos, en Monterrey, o sea... Exacto. Entonces a mí me decían, esta niña dice que tú esto, tú lo otro, ¿qué piensas? Y mi cabeza era de... Y por fuera, gracias. Le decía, pues lo siento mucho. Si ella es la percepción que tiene de mí, pues, ¿qué puedo hacer? Y ellos, no, pero ella dijo, yo, que vaya al psicólogo. Ay, pero por. Pero yo llegaba y me agarraba el colchón y. ¡Ah! Porque te tienes Oye, que. ¿Y tuvieron sex? Y los dos, omitimos la pregunta, corte. Sí, vos. Yo no tuve sexo, yo tuve. Yo hice el amor. Dios mío, si hay una diferencia. Que comente que hay una diferencia. Ah, no, una diferencia abismal. Sí, sí. Una es más romántico y la otra es más salvaje. Yo no me entiendo, está lo romántico, ¿cómo así? Ay, o sea, no me entiendo. Bueno. Oye, yo a ti te vi, ¿eh? Yo a ti te vi muchas veces. Bueno, siguiente. Yo a ti te vi muchas veces y nadie me lo vino a contar. No, sí. ¿Muchas veces? O sea, si, o sea, a ver. De los 12 capítulos, ¿en cuánto sales cochando? Yo no me salí en uno. No, acabamos cochando. Yo solamente tuve sexo dos veces. No. En el mes. En el mes. Ay, Dios mío, ¿cómo? ¡Ay! Pues está bien, dos veces al mes. Ya al final de mes, ¿eh? Por cierto. ¿Desde que llegaste? Algo así. Ya, es que este es un mail. Es que, a ver, lo ves tranquilito, a ver, pero no le creas. Lo que te decía, el proceso es diferente. O sea, el proceso de Frida fue que, ok, todos llegaron y no se conocían. Yo llegué al tercer capítulo, que era el tercer ex en entrar. O sea, okay. Yo fui el tercer, cuarto ex en entrar. Sí, es un ex por, capítulo. Por capítulo. Entonces, cuando yo entro, ya hubo el primer problema, que yo no sabía, o sea, ya habían bandos, porque ya acá mi princesa se ha metido en ciertos problemas. Bueno, yo no me metí en problemas. Bueno, se metieron. Bueno, te nos cuentas. Ajá, pasó eso. Entonces tú entras y tú es como, ok, es tal, te presento. Primero ves a tu ex aquí y es como, te quiero romper la madre. Pero vamos a ver qué pasa. Yo entro y me dicen, ¿quieres darle una segunda oportunidad? ¿Lo quieres mandar a la fregada? ¿Te quieres aventar a la casa sin conocer a nadie? A ver qué onda. A ver qué pasa. Y yo dije como, bueno... Una segunda, a ver qué pasa. De pendeja. ¡Ay, amigo! ¡Ahí va tu pendeja! ¡Por favor! ¿Pero qué? Segunda oportunidad. Y mira, quedé. Quedaste. Bueno, que mira, yo te voy a decir algo. Él se portó bien hasta que tú llegaste. Como que tú le detonas la mala onda. Oh, ¿hola? Ahora no te culpables. Que mira, yo te voy a decir, cuando está tu ex, como que te provoca hacer... Tienes y más que demostrar que no tú eres a caja. Y o eso sea, está mal, ¿no? Porque en vez de terminar la relación pacíficamente, es como, él tiene que ver que aquí yo soy el cabrón. Justo, mi contexto era, ¿no? Que, no sé, me había hecho ghosting, entonces no nos habíamos dejado de hablar. Para lo del casting, de repente yo me vengo a Ciudad de México, de Colombia, y... recibo un mensaje, te puedo llamar, y yo, oye, no apareces en 3 meses. Y ahora me quieres llamar. Ajá, y me llamó, y yo, ¿de qué? No, no sé qué, es que está el proyecto, te puedo meter, y yo, oye, me vale verga, si te sirve, ok, no me jodas, punto. Y ya, colgué. Después me llega el casting de, ¿tienes un casting para MTV? Y yo, ¿pero para qué? No, es para MTV, no te podemos decir qué es. Y yo, va, el casting igual, de 2 horas, tu análisis psicológico, todo, te preguntan de tu sexualidad, de tu sexo, si eres bi, si eres lo que, todo.
todo. Tu experiencia más fuerte. Te exprimen todo, toda la información que pueda, ahí la tienen. Después de eso, te dicen, listo, vas a grabar a Cartagena. Que yo creo que eso es una estrategia de MTV. Obvio. Yo creo que eso es una estrategia. Uno se enloquece. O sea, no. En psicosis. Tú no sales de tu cuarto, o sea, te lleva, tu chaperón te lleva tu comida, todo, no podías salir, no podías hacer nada. Y si tienes ganas de... De nada. No te dan. ¿Te están grabando? No. Bueno, no. Yo la verdad estaba yo de. También me paniqué porque me decía: el detector de humo tiene una lucecita. Imagínate que los pocos que tengan nada. De verdad, yo sí me paniqué porque aparte yo le hablaba a mi familia y me decían: ¿y qué vas a hacer? Y yo, pues no sé, que no sé qué. Y vas a coger. Y yo, no voy a coger. O sea, imagínate, yo decía que me estoy grabando. ¿Qué tema de mi mamá? No, te lo juro que me voy a coger. No. Bueno, es que yo, por ejemplo, lo personal, yo sí le dije a mi mamá: ve, es consumista de MTV. La verdad, mi mamá no, siempre me dice y lo vio toda mi familia. No, o sea, mi mamá me dice, ay, esas niñas, por ejemplo, ve a Karim, me llaman y me dice, qué locas esas niñas. Ay, lo bueno es que tú no eres así, yo con la taza. Eso. Tres horitos después. Mejor tomo. Y yo, bueno, entonces el chiste es que también las mamás saben a quién tienen en su casa, porque claro, me ha visto llegar borracha, me ha visto en todas las situaciones. Entonces mi mamá me decía, yo sé que te gusta tomar, yo sé que te gusta pasártela bien, pero cuídate y no hagas nada de lo que te arrepientas. Y yo estaba en la casa, cuídate y no hagas nada de lo que te arrepientas, cuídate y no hagas nada de lo que te arrepientas. Y la niña se va a pasar a televisión a nivel internacional. Fíjate que ahorita que lo tocamos, es como, ¿por qué tenemos que ver las relaciones como algo malo, sabes? Si en ese momento lo queríamos. Entonces fue algo que yo platiqué con mi psicóloga, porque yo le dije, no manches, pues arruiné. Mis próximas parejas no van a querer estar conmigo porque pues tuve relaciones en tele y se ponían, no sé, o sea, ¿sabes? Yo cuando salí sí, ahí, tu mente empezó a revolucionar. Salí destrozada, o sea, yo dije, güey, qué pendeja, perdón la palabra. Pero después me dijo mi psicóloga, o sea, el sexo es algo normal, ¿sabes? Tú tuviste la oportunidad de hacerlo en otro lugar, es una experiencia que muy poca gente puede llegar a tener. En ese momento no lo hiciste ni por cámaras, no lo hiciste ni por luces, lo hiciste porque tú... Te nació y quisiste. Tú lo querías, ajá, entonces deja de culparte por algo que tú querías, ¿sabes? Entonces ya cambió mi perspectiva y dije, pues sí es cierto que se chinguen todos. Oye, ¿creen que los realities o este tipo de reality es pornográfico? Es que está cañón, porque también están los que querían a fuerzas cámara y están aquí la cámara y haciendo. Y metiendo. Y bueno, el caso de Fría, por ejemplo, o generando pleitos, pedas, o que ni al caso. Pero digo, mechoneándola o sacando ciertos conflictos que ni al caso, que todos quedamos como... Ni siquiera tiene contexto, o sea, Entonces es lo que yo digo, o sea, a lo mejor no es que quieran cámara, a lo mejor sí disfrutan así de su sexualidad y está bien, pero también creo que hay un límite. Por ejemplo, yo sí fui tantito precavida a ponerme la sabanita y tener como este cuidado porque... Más íntimo, más... Sí, o sea, y más por la circunstancia en la que yo lo hice. O sea, ¿sabes? No lo hice como, güey, te quiero coger ahorita, ¿qué? Es que, o sea, fue como, pues me gustas, vamos a hacerlo. Ay, ay, tan romántica, estúpida. Quiero que se imaginen. Es que sí eres. Ay, por eso me rompieron el corazón. Quiero que se imaginen 10 años o 15 años más adelante, con dos hijos. Okay. O sea, cada quien con su propio hijo. Que sus hijos estén viendo la televisión, estén viendo esto y les pregunten, mamá, papá, ¿por qué hiciste esto? No me contesten. Pero a todos ustedes que sí quieren guiar, quieren ver la respuesta de que nos van a decir, porque creo que es algo muy fuerte, pero si ya te calentaste y quieres hacer algo, es momento que vas a echarte un baño ahorita para que no te calientes de más. ¡Ay! Así que obviamente con estos jabones que tenemos espectaculares. Chécate. La gente lo ama. Se llama esponjabón, que es una maravilla porque es dos cosas en una. O sea, es esponja y jabón. Por un lado es jabón, por el otro lado es la esponja exfoliante. Y pues creo que es una maravilla. Hay varios diferentes tipos. El que me mandaron a mí es el de concha nácar, cuya especialidad es quitar manchas y aclarar la piel. Una verdadera maravilla. Lo voy a empezar a probar y les platico cómo me va, pero mientras yo lo pruebo, aquí les dejo todos los datos de la página, el perfil del esponjabón para que vayan a checar. Ahora sí, ya se imaginaron a sus hijos
preguntándoles que qué estaban haciendo. Se me olvidó. Hablando acá y cómo es que era tan pequeño. ¿Les daría vergüenza contarlo o se arrepentirían? No. Siento que es algo que se tiene que hablar con mucha transparencia y claros. Y yo lo haría con mis hijos. Como, mira, o sea, la sexualidad es esto, el sexo es esto, y no se tiene por qué tener un tabú, no se tiene por qué hablar como en cuchicheo o detrás o así. No, es algo súper normal. Se tiene que normalizar, se tiene que desde chiquitos decirles, pasa esto, funciona así, puede pasar esto, estas son las consecuencias. Hablarlo súper tranquilo. Educación sexual. Desde temprana edad. Es el problema de muchos. Yo, por ejemplo, lo haría a través de lo que yo sentí, ¿sabes? Porque en ese momento me sentí utilizada, me sentí como sola, sentí que solamente jugó conmigo, ¿sabes? Entonces a mi hija le diría, ¿sabes qué? Velo, porque yo me enamoré y probablemente muchas veces cuando tomas decisiones atrabancadas porque crees que ya conoces a una persona... Bueno, porque hay personas, ¿no? Hay diferentes tipos de personas. Yo, por ejemplo, soy de la que para tener un vínculo sexual con alguien tiene que haber un vínculo emocional. Claro, primero. Y ajá, y hay personas que dicen, no, a mí me gusta coger y yo cojo ahorita y no tengo ningún pedo. Yo soy la primera persona, ¿no? Entonces le diría, tú eres libre de disfrutar tu sexualidad, pero si realmente te gusta una persona y crees que estando con ella sexualmente la vas a... tener ahí o algo así, mejor piénsalo dos veces porque... Pues nunca sabes qué puede sí, pasar. Sí, claro. Y pues también busca que el chico no solamente busque jugar contigo, ¿sabes? Claro. Que no solamente te ocupe tu cuerpo, obtenga de ti sexo y después se vaya porque te quedas pues triste pensando que había algo más íntimo, ¿sabes? Justo lo que decías, que también lo vea como una experiencia de sus papás, de, ok, aprende, de lo bueno, de lo malo, de no nuestras posturas. No quedes como estúpida en televisión. No vayas y te enamores a un reality. Pero, o sea, que sí vea tanto como mi postura de padre, de que, no sé, mi postura sexual, de date un hombre, date una chica, sé feliz. Lo que tú quieras. Quieras ser feliz, nadie te puede juzgar y si estás tranquilo y si estás feliz, pues date. O sea, después de esta proyección tan importante que tuvieron con el programa, si los invitan a tener un OnlyFans, ¿lo harían? No, yo no. No, ninguno. Puede ser muy bien pagado o puede que no, ¿no? Por ejemplo, dicen que hay que saber vender, ya sea packs, ya sea fruta, ya sea lo que sea. Pero, por ejemplo, hay chavitas que tienen su Only y no ganan lo que, por ejemplo, esta chica que ahorita está súper de moda. Kareli Ruiz. ¿Sabes? De que mucha gente dice, ay, güey, desnudarse es bien fácil, es hacerlo. Güey, sí, pero la cantidad de gente que te compre esos packs, pues también tienes que saber venderlo y hacerlo bien. Entonces, yo en lo personal creo que sé hacer muchas cosas. Entonces, encuerarme también lo sé hacer. Ser sexy también lo sé hacer. Pero creo que tengo otras cualidades que me gustaría explotar más allá. Sí, otros pasitos que tú puedes decir. Me puedo mostrar más como una persona que tiene tal habilidad a simplemente encuerarme. Que está bien. Y hay pero tampoco lo harías. Tampoco lo haría. Ahorita no, porque siempre dicen, nunca digas nunca. Nunca. Sí, claro, siempre dicen eso. Yo tal vez cuando tenga, me ofrezcan, no sé, tantos millones. O sea, es probable. Oigan, ¿y han utilizado el sexting? Ay, Dios mío. Yo tengo que confesar que sí. Es que creo que es algo tan cotidiano. O sea, por ejemplo, que tu chavo está trabajando y tú dices, yo amanecí medio horny, órale, ahí te va una pic. Y está padre. ¿Sabes sin qué cara. Procuro? Sí, sin eso cara. Es lo que obviamente. Te mira. Mi tatuaje. Nada que te regna. Oye, ¿sabes qué? Hasta niñas dicen, la uña es igual. Y tú, ¡ay, las uñas! Es que te lo juro que ahorita ya suben una foto y encuentran y hay aplicaciones que checan el contorno, no sé qué, la piel. Está muy cañón. Y confirman que sí es. El FBI, peor. Porque hay gente que hace eso. Está cañón. ¿Y cómo lo han utilizado? O sea, tú has utilizado sexting, obviamente. Sí, yo creo que... ¿Y qué es lo que más utilizas en el sexting? ¿Qué es lo que más haces? ¿Packs? ¿O eres más de...? Por ejemplo, yo soy más como de escribir prefiero... Es que, Te imagino. ¡Qué sucio! Ahorcarte, soy más de mandar fotos. Cachondito. Como que escribir, prenderte. Sí. O sea, yo creo que uso las dos, ¿para qué? No voy a mentir. Pero ese que me estás hablando de prender la conversación, de sentir ese morbo de te haría y quisiera y te amarra. Y, o sea, todo. Y estuviérate haciéndote esto. ¡Ay! Que ya se siente calor. Que le empieza como a calentar la situación. Es, no sé, se siente rico. Y ya después pasar a una nude o algo, es como ya.
trabajo es realizado. Ya es como ajá. que el don. Ajá, ya. No, travesía hecha, punto. Soy todo lo contrario, ¿eh? Es así de, ¿qué haces en el trabajo? Ah, pues ve al baño y esto. Así, ¿eh? De... O sea, a lo que vas. Ajá. Mándame foto del p***o. Y es que, por ejemplo, ahorita yo lo uso porque mi novio, porque yo ya tengo novio. Después de la venganza sí hay más vida. Yo, después ¿cómo? De terapia. Después de terapia y de ese imbécil sí hay más de... Ay, Dios mío, Dios, estoy tequila, perdón. Yo, ay, te queremos. Te queremos. Oye, pero tú como mujer, ¿se te hace sexy o sensual ver pitos? Fíjate que el de mi güey. Depende. O sea, ¿sabes? O sea, como que ya le agarras cariño a tu pene. Y dices, güey, es mío. Ay, oh, cosita. No, pero creo que sí, a mí me sirve mucho el flashback, ¿sabes? O sea, el acordarme cómo fue una relación previa, ¿no? Es de que... Y sentirlo de ajá, emoción. Y volverlo a sentir. Ajá, sí, yo soy mucho de recordar. Así de que cuando lo hicimos aquí, totalmente. Ahí está. Yo estoy, somos, ya sabes. Por ejemplo, lo mío en lo personal, yo desde que estaba chiquita tenía, pues, curiosidad por el sexo, ¿sabes? Yeah. Entonces, a mí me daba mucha pena preguntarle a mis papás, como, güey, ¿qué es el sexo? Ay, sí, ¿qué uso? ¿Cómo se hace esto? Exacto. ¿Cómo pero se pone un condón? También ¿qué debería hacer? ¿Qué no debería hacer? Eso sí es cierto. O sea, mis papás a mí me veían como muy chiquita, así como, ella no, todavía no está lista. Y yo estaba muy despierta. Y yo estaba muy viva. O sea, ¿sabes? Yo desde chiquita yo decía, ¿pero por qué? O sea, por ejemplo, veía mujeres en el periódico y yo decía, ¿por qué están encueradas? O sea... ¿Qué les pasa? ¿Sabes? Porque pues estás con... Y en aquellos años que consumíamos periódico, que llegaba todos los días, había como una sección y, había, y te encontrabas. Ajá, cosas. Entonces yo era como muy curiosa, yo las leía, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi forma, y está feo, porque ahorita ya hay muchas formas de conocer el sexo y educarte sexualmente, pero mi forma de educación sexual fue la porno, ¿sabes? O sea, yo decía, güey, yo sí me muevo así, voy a ser una bichota. En vez de decir, güey, si yo soy así, me quedo parada y disfruto la sensación con mi güey, que también está igual de pendejo que yo. Porque, porque yo, por ejemplo, cuando fue mi primera vez, yo decía, güey, tiene que ser como yo lo he visto en la porno, claro, ¿sabes? Tengo que hacer así. Güey, pésimo, nada. Porque a pesar y obviamente no sucede. Sí, no, cero sucedió. Es una película fantasiosa. Ajá. Claro, y yo lloré, o sea, yo decía, es que no fue como lo vi. Es que por eso uno se frustra, porque uno crece y su primer acercamiento es eso. Uno dice, en vez de preguntar, en vez de que uno tenga una educación sexual desde muy temprano, es estar inquietos y ver pornografía y decir, ok, yo tengo que hacer esto. Exacto. Me tengo que hacer. A mí me pasó igual, yo dije que, ay, de que no besé aquí, no me quitaron así, de que... No es como lo veía. No hubo un intercorte. ¿Por qué dura 40 minutos y duró 3? Yo decía, ¿de qué cosa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? A mí no me engañan. A mí no me van a decir que es una pareja. Exacto, está cabrón, ¿no? Y por ejemplo, lo que me pasó a mí cuando fue mi primera vez, obviamente por los nervios y por todo, se me rompió el condón. Entonces se nos rompió el condón y yo dije, ya estoy embarazada. Yo dije, ya me embaracé. Claro. O sea, me van a matar mis papás, me voy a morir. O sea, horrible, cuando ni siquiera él había terminado, ¿sabes? Pero pues yo decía, yo ya me voy a embarazar. Yo tengo una amiga que en su sueño guajiro se sentó en las piernas de su güey, se le paró al güey y durante una semana creía que estaba embarazada. ¿Cómo crees? Y yo, o sea, cuando me lo contó, ya estábamos en la prepa, tú sabes quién eres, eso fue en secundaria. Pero le digo, ¿cómo puede ser tan estúpida? Claro. De pensar eso, güey, de que ¿cómo? Pero es que está cabrón porque hay dos cosas. O sea, te dicen, no tengas relaciones porque te embarazas. Justo. Y eso es lo que te dicen y te generan tus padres o te generan en la escuela. Porque en la escuela no te decían, puedes tener relaciones sexuales sanas y cuidadas. Te decía, si tienes relaciones sexuales, te vas a embarazar. O vas a adquirir una ETS y ya estás. Y quedaste. No, entonces yo estaba así de que, güey, ya me embaracé. Soy la decepción de mis papás, que no sé qué. Y neta, un mes así de que súper nerviosa y yo me hice la prueba y salió negativa. Pero después de esa relación sexual, me tardé como otros 2 años en poder tener en volver a tener relaciones. Justo creo que hay una mala experiencia y una mala primera vez, justo por eso, porque no hay una... Porque no sabemos. Ajá, y no nuestros padres, bueno, de pronto por también la época o nuestra generación,
tenían como, ay, no, está muy chiquito, todavía no es para eso. Y fíjate que es muy cultural. Fíjate que es muy cultural. O sea, por ejemplo, México, que creo que es considerado como un país en donde las familias tienen muchos hijos y antes eran de que, por ejemplo, mi papá tiene 11 hermanos, mi mamá 9. O sea, ¿cómo? Entonces, no había una educación sexual, pero estaba también muy como clasificado este pedo de que si vas a tener sexo es para tener hijos. Sí, o sea, claro. No es para divertirte. Sí, sí, sí. Muy religioso el tema. Y aparte es malo divertirte con el sexo. Sí, sí, sí. Y te tachaban sí, de que muy, lo peor. Es una postura así, muy de época de nuestros papás. No, y aparte y como morrita, no sé si a ustedes les pasó, pero como morrita estás frustrada. Porque, por ejemplo, yo iba en la secundaria y una chica de tercero ya tenía más relaciones sexuales, ¿no? Y como ella presión, nos, ella, nos, decir... ella nos platicaba acerca de sus relaciones sexuales y las otras morritas, incluyéndome, era de que qué zorra, qué claro. Poca, qué falta de educación. O sea, ¿sabes? Porque estás bien bruta creyendo que tener relaciones sexuales es malo, ¿sabes? No lo entiendes y no dices de que, güey, yo solamente lo voy a hacer con mi novio, ¿no? Ella decía, yo lo hice con mi novio y la pasé poca madre y la neta estuvo bueno y todas las morritas juzgándola, ¿no? Y ve qué falta de cultura, porque ahorita pues, todos cogen y nadie juzga. Y nadie dice nada. Nada pues más andan juzgando, ¿eh, perro? Aquí no se juzga. A mí me encanta juzgar. A mí no me vengan a juzgar. Oye, pero aquí no se juzga. No, oiga, sí. Y dentro del reality, no sé si a ti te pasó o a alguien le haya pasado, que haya quedado embarazada y tuviera que abortar, no me digas nada. No me digas nada porque ahorita, después de unos tequilas, yo creo que hay que acompañarlo con algo rico, algo natural, que es sangrita corazón real, que de verdad tienen que probarlo. Y al lado de un cóctel o de un tequilita separado como nosotros, creo que la mejor opción, fíjate este cóctel que vamos a hacer con sangrita corazón real porque está débil. Nos quedamos en que me estabas contando si descubriste si te habías quedado tú embarazada y abortaste o si alguien del programa se embarazó, abortó o si escuchaste de alguna otra temporada. ¿Qué crees? Que yo de otras temporadas no me enteré de absolutamente nada. Y de esta, ¿qué crees? Que yo fui la que les dije, ¡no hay condones! ¿Te acuerdan? O sea, yo llegué y les dije, ¿por qué está cogiendo así? ¡No hay condones! Y por eso me juzgaron muchísimo. Entonces yo creo que como que sintieron el juzgue. Que eso fue las primeras noches. Sí, o sea, haz de cuenta que llegamos el primer día y ya había coge, ¿no? Entonces, claro, obviamente. Pues ay, no perdí en el tiempo. Ajá. Entonces yo de repente vi que cogieron y yo dije, pues X, es un pedo. Vale, sí. Pero de repente dije, güey, cuando yo quiera coger, pues no hay condones. Y lo dije, ¿sabes? Y yo creo que la producción me escuchó y como al segundo pusieron una canasta de condones ahí. Al lado de cada cama. Al lado de las camas. Entonces, pero no supiste si alguna vez alguien quedó embarazada. No, cero. Pero crees que... Si se sabe en el chisme, cuéntenos. Pero creo que sería algo no normal, pero creo que a lo mejor te esperarías, ¿no? Sí, claro. No, o a lo mejor podría ser el bebé short. ¡Ay, sí, el bebé venganza! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que hubiera sido tuyo? No, yo les digo... No, ¡ay, no! Yo ay, les digo de que MTV fue en su casa. Ustedes me lo mantienen. Sí, ustedes me responden. Y me hacen un show. Y me consiguen convenio con Gerber, con todos los de Play School, Playmob, de todos. Oigan, chicos... Llegó el momento de hacer una pequeña dinámica. Les voy a explicar qué va a suceder. A ver. Les voy a hacer 10... Bueno, no les voy a hacer. Les voy a decir 10 palabras a cada uno y cada uno me tiene que decir lo primero que se le venga a la mente. Voy a empezar contigo y luego contigo, pero ni siquiera piensen porque son palabras totalmente diferentes. Yo estoy muy nerviosa. Yo te diría que te eches un shot antes de que comencemos. Bueno, ya mi último traguito, ¿eh? Y el último. ¿Quieres más para que te den un poquito más? No. Con este estoy bien. Perfecto. ¿Estás lista, mana? Estoy lista. Muy bien. La primera palabra. Y lo primero que se te venga a la mente. Aborto. Desinformación, sexo, amor, relaciones sexuales.
Ay, ya, 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 con eso. Era una, yo. ¡Coito interruptus! No, siento que ya no quiero clase de educación sexual. Güey, perdón, yo estoy muy familiarizada con este pedo, sí. Tú muy bien, tú muy bien. Acoso. Ah, yo, sí, sigo tú, siendo yo. Tú, sí, acoso. Sí, sí. Ay, no sé por qué se de me una, vino productores. Este mero. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, Angela! ¡Ay, no! Productores, trabajo, laboral. Con una, porque después vas a sacar sin palabras para las demás. Malos entendidos. Con una, chica. Ay, ya, perdón. Ay, güey, yo te hice cinco, güey. No, con una, porque no te vas a sacar sin palabras para las demás. Afrodisiaco. Diferente. Masoquismo. Dolor. Bolas. Pene. Condón. Seguridad. Arnés. Sexo. Orgía. Muchas. Fluidos. Deli. ya, estúpida. Lo que me haces hacer. La última. Pasiva. Rico. Rico. Muy guau. No, es que sabes que te entendí mal. Entendí 10 palabras. Y yo, güey, no, esto está cabrón. No, eso. Me concentré muchísimo, güey, te lo juro. Yo te digo a ti 10 palabras, tú respondes con una. Con ok, una. Ya, rápido. Ok. Canté mal, lo siento. ¿Listo, Dave? ¿Listo? Espérate. Te voy a hacer lo mismo, maldita. Ahí va. Infidelidad. Traición. Masturbación. Felicidad. Precoz. Oh. ¡Ya dilo, estúpida! Ibas a decir un nombre. ¡Soy novio! ¡Estoy segura! ¡Cállate! Se quedó así. No. Pero falta, sí. falta placer. Falta de placer. ¡Ay, qué largo está eso! ¡Ya no sé! ¡Quería más! ¡Es que casi se me sale! ¡Pues dilo! No, ya. Y yo así de que pues dilo. Estamos en confesiones, sí. Estamos en confianza y en confesiones. Bueno, next. Poliamor. Diversión. Misionero. Qué rico. Recto. Motivado. Violación. Abuso. Duro. Contra el muro. Ay, perdón, que le vino. Contra el muro. Contra el muro, digo. Concha. Delicado. Toque. Flagelación. Ahí está, le hizo. Dios. Flagelación. Patas. Fetiche. ¡Guau! ¡Ay, David! ¿Qué hubieras dicho tú? Pues, no sé, como que lo asocio patas como con algo asqueroso. ¿Por qué? ¿Asqueroso? Si pies, ¿qué? Hubiera sonado fancy. Ay, patas es como, güey, sus patas. Güey, ay, sus guacala. Pero, guacala, qué rico. Sí. Guacala. ¿Qué crees? Que yo no entiendo los fetiches de la gente por los pies. Pues, a ver, no, pregúntame, cada, yo tengo quien. ¿Qué pedo? ¿Qué les pasa? A ver, no, sí, vas. A ver, pregúntenme. ¿El por qué? ¿Qué pedo, vos? No sé, me encanta. ¿Qué te causa? ¡Ay, no me estás diciendo nada! O sea, sí, ya, nos queda claro, sea, te que encantan. ¿Pero qué te causa? Figura, ajá, ¿qué? ¿Qué? Siento que unos pies bonitos atraen. Claro. Y es que no sé cómo describir esa parte de que te prende, porque siento que como el piecito bonito. Bueno, es que aquí me voy a quemar yo. Ya, no, pues ya, ya nos estamos, estás quemando. Sí. A mí me gusta que huelan a patas. ¿Por? No sé, o sea, de el sudor. No sé, o sea, como que el olorcito así de que desde que güey, le huelen los pies... Me gusta. Güey, qué enfermo. Qué raro. Eres la primer persona, o bueno, a lo creo mejor sí. No me lo confiesan mis amigos, pero. No tiene la confianza. Güey, qué raro. Estamos en confesiones y pues ni modo. O sea, porque obviamente es indispensable para mí que a un güey no le huelan los pies y que tenga no un manicure ni un pedicure, ¿sabes? Pero que los tenga lindos. Considero mis pies bonitos. La gente me dice que tengo pies bonitos. Si me hago pedicure, o sea, no me gusta que me huelan mis pies, obviamente. Ajá. Obviamente no estoy diciendo que quiero que huelan de que a patas, pero siento que hay un olorcito específico que no da a olor feo. Que dices de que, ya lo... A lo mejor. Es que sabes que sí es cierto, que dicen que cada persona tiene su aroma. Sí. Su humor. Sí, exacto. Y depende mucho de eso. Entonces hay veces que por los pies tal vez, si te los cuidas y tienes una buena higiene, podría salir tu humor. O sea, totalmente. Uy, qué intenso. Sí. No tengo nada en contra, no se me vengan encima, por favor. No tengo nada, pero...
para mí es como, güey, que tenga higiene, sí le puedo igual dar un besito en el pie, pero hasta ahí. Claro. Bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestros fetiches. Pues cada quien tiene fetiches, sus gustos. A ver, ¿cuáles son tus fetiches? Que haga lo que quiera. A mí me gusta mucho amarrar y ser un poquito... ¿Amarrar? ¿Sado? ¿Eres sado? ¡Ay! O cosa? Sea, ¿como 50 Shades of Grey? Sí. That's too much, ¿no? Pero o sea, no, no, que... no, no, no. Depende porque, mira... O sea, es que me imagino yo así como que amarra y digo, ay, no. Porque o sea, pero me es que... Me amarraron como perro. No, pero justo me gusta hacerlo porque he coincidido con gente que le gusta que se lo hagan. Entonces, como complemento perfecto. O sea, ¿sabes? yo sí... Está cool, está yo rico. Sí te, yo sí te aguanto una horcadita, una nalgadita, pero... una pero ya, un amarre, lo que te dije, nada más. ¡Un amarre! En el marco de la puerta. Un chingo de brujería, no te aguantes. Oigan, ¿qué le dirías a la gente o a los jóvenes que los ven? Porque sé que hay mucha gente joven que los ve y que de alguna u otra forma los ve como un role model que todo el tiempo, pues, tienen éxito, salen en televisión. Tienen marcas que los apoyan y más de tener una campaña una marca es como representar a una marca, claro. Y dentro de un trabajo eso es muy muy grande. ¿Qué le dirían a la gente específicamente con esta parte del sexting, de la pornografía, de los abusos, el acoso que cada vez estamos viviendo más y que se está normalizando un poquito y que la gente, yo creo que hasta el momento ya estamos llegando a un punto de hartazgo en donde cada vez escuchamos a más gente decir basta, no, hasta aquí? Claro. Bueno, yo, por ejemplo, en mi área laboral me costó mucho trabajo palmar porque había muchas chicas que decían como, sí, güey, si me va a dar una novela, pues lo hago, ¿sabes? Y yo decía, no, pues por otro lado puedes conseguirlo trabajando y esforzándote. Entonces, que dejemos de normalizarlo, ¿sabes? O sea, dejemos de decir como, güey, una persona me va a dar algo a cambio de un beneficio sexual. No digo que todas hagamos eso. Hay veces que ni siquiera estamos pidiendo algo y la gente nos acosa, nos grita cosas en la calle. Yo como mujer lo vivo a diario. Y no digo que los hombres, no, también total. Hay hombres muy guapos a los que total. Las mujeres les dicen... No nada más lo señales a él. No nada más a él. Entonces yo digo que esto no es una cuestión de género. Esto es una cuestión de humanidad. O sea, ¿sabes? Es una cuestión de saber... que no está bien y que, como tú dices, crecimos con la cultura de la pornografía y los hombres tienen esa ideología pendeja, perdón, esa ideología tonta de que van a ir por la calle y le van a gritar a una niña, mamacita, y la mamacita va a quererse ir al cuarto con ellos a tener relaciones, ¿sabes? Y no va a pasar, claro. Y no va a pasar. Lo único que hacen es hacernos sentir incómodas, hacernos sentir que nos van a violar, que nos van a matar, así como se está viendo que las mujeres estamos corriendo este peligro en todo el mundo, no solo en México. Sí. Entonces, lo único que les puedo decir es que si están en un momento de abuso, hay muchas líneas de emergencia, también hay muchas formas de poder salir. Sé que suena muy difícil y que a lo mejor dicen, güey, esa niña lo hice muy fácil porque vive desde el privilegio. Claro. Créanme que no, que yo he sufrido abuso laboralmente, en la escuela, en muchos lugares, y creo que lo mejor que se puede hacer es hablarlo. Hablarlo con alguien que tengas confianza, ya sea familia, y si la misma persona de tu familia te abusa, buscar en quién. Ahora sí que con a quien más confianza le tengas. Sí, suena y justo, cliché, y justo pero... como decía Frida, no es un tema de género porque, o sea, tiene que ver mucho con el medio y no por decir, ok, me quiero quedar en tal campaña o en tal protagónico, voy a aceptar pasar mis límites o lo que está moralmente para mí. Creo que la decisión sí siempre está en nosotros. Obviamente hay situaciones muy complicadas, pero lo que decías, acudir a una persona de confianza o hay muchas líneas de emergencia donde tú dices, güey, no estoy de acuerdo con esto, no lo tengo por qué aceptar, no lo tengo por qué normalizar. Creer en las capacidades que cada uno tenemos, confiar en uno. Porque explotarlas. Dice, explotarlas porque al cabo uno dice, no, es un camino más fácil. Este productor me está diciendo que me da el protagónico y ya me tengo que saltar todo el casting, todo el bag y todos los filtros. Ya solo me acuesto con él y ya lo tengo. Dices, no, confía en ti, explótalas, ten las agallas y los huevos de decir, me lo gano y me lo merezco por mis méritos. No porque claro. Me claro, y aparte la parte fácil estamos generalizando del medio que nosotros conocemos. Justo. Pero, por ejemplo, yo tengo amigas que son médicos, o sea, doctoras, y para estar en un hospital, pues... Es igual. En todos los aspectos. Área profesional, sí. Sucede. Sí, claro, alguien que tenga un abuso de poder, ¿sabes? Justo. Y que esté claro. Queriéndote manipular, chantajear a cambio de... servicios. Justo, lo que yo les diría es no irse por el camino fácil, no normalizarlo de que no tienen capacidades ni nada de eso, sino es eso, o sea, confiar en ustedes, hacerlo valer, hacerse valer como personas y como ya seas chica, chico, y conseguirlo por tus propios méritos, no simplemente irte justo por el camino fácil.
qué bonito mensaje, porque al final, como les decía ahorita, hay mucha gente que nos está viendo, mucha gente que los sigue, y qué padre que les den este mensaje. ¿Qué viene para ustedes? ¿Dónde lo vamos a ver próximamente? Sé perfectamente que estás ahí en un llamado para una serie mega importante. Que te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias. Cantas, eres actriz, has estado en teatro, en este tipo de realities. ¿Qué más viene para Frida? Bueno, o sea, realmente es que yo estoy puesta al universo, ¿sabes? Hay veces que de repente lo luchas tanto y te dicen, güey, lucha tanto por ello hasta que el universo te diga, toma y deja de chingar. Claro. Y entonces estoy en ese proceso. Ahorita si esta serie se arma y logro ser la protagónica, yo sé que es un proyecto que me va a elevar al grado que yo quería, ¿sabes? Porque mucha gente sí me dice, güey, la de La Venganza de los Ex, esto, y conoció a Frida, ¿sabes? Pero ahora quiero que conozcan mis capacidades actorales. Claro. y mi fuerza, porque muchas veces dicen, ay, güey, ella es influencer, ella no lo puede hacer, no lo sabe hacer, y güey, te desmeritan, ¿sabes? Sí. Cuando yo creo que para ser influencer y creador de contenido digital también se necesita trabajar cabrón, o sea, se necesitan ideas, se necesita proponer, se necesita crear un libreto, una un disciplina, guión. Está cañón. Entonces es confiar en mí, literal. Si esto se viene, chingón. Si no se viene, pues van a venir más proyectos. Vas a ver que sí. Me van a ver ahí en varias cosas. Y si no, por lo pronto estoy en teatro y en mis redes sociales ahí tratando de subirles contenido de calidad e informativo que pues pueda servir para ustedes. Vale. Si son chicas y están viendo esto, hablamos acerca de sexología, hablamos de ginecología, hablamos de terapia psicológica, hemos hablado del feminismo, hemos hablado de muchas cosas porque creo que es algo que va de la mano y si yo tengo un canal para poder hacerlo, lo voy a hacer. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias. Ay, adiós. Hasta aquí mi reporte. Chin. Hasta aquí mi reporte. Tú, ¿en dónde te vemos? Sé que eres modelo, también eres actor. Te ibas a ir hace poco al Fashion Week de Milán, pero por cuestiones de la vida laborales te quedaste en México. Sí. Pero qué bien. Mira, como proyectos que tengo como en la mira, es justo parte de lo que estaba diciendo Frida también, apuntándole a series en Netflix o no, HBO, es lo que quiero que siga y justo anotar ese lado mío de qué más puedo hacer, qué capacidades tengo. Y también el tema de modelaje, justo pues el Fashion Week acaba de pasar, está justo ahorita lo están pasando. ¿Cómo le llamaban en el programa? Decía Ken. Pero okay. Aparte yo lo molestaba mucho porque, o sea, desayunaba y prácticamente agarraba el plato así y lo hacía como... O sea, obvio, camino muy agarraba recto. Agarraba el vaso obvio, así. Obvio, como hago pasar el camino es que muy recto. Muy alto, o sea, no, como... está siempre recto. Entonces se paraba de la cama y la hacía así. Ajá, pues no me encorvaba. O sea, no me mejoró. Se quitaba la sábana así. De que... Y yo decía, güey, ¿por qué es tan perfecto? O sea, güey, se amanecía así con sus peinados así. Si me lo burla todo el programa. ¿Nunca salieron? No, él salía con una amiga mía, con una muy amiga mía. Con entonces la que yo más siempre. Hizo match, yo creo que en el programa fue con el que yo. Pues, con me enredé. Ajá, y con Frida simplemente. No. Fue una relación muy de. Muy amistosa. Sí, y sobre todo de protección, no sé por qué. Me dio mucha esa vibra de cuidarla. Qué bonito. Tiene una química espectacular. Sí. Cuando me agarré a golpes, él siempre estuvo así. Yo le agradezco mucho porque si no, entre dos me vean desgreñado. Claro, ¿no? Y se siente la vibra. Chicos, gracias por venir, por dar este mensaje tan importante de la educación sexual, que creo que es algo que no tenemos en México, que estamos avanzando poco a poco. Sí, claro. Muy lento, pero creo que cada vez tenemos un poco más abierta la mente. La gente que no se ve de aquel lado, lo único que te digo es que actúes con responsabilidad. El sexo ahora sí que es algo que nos concierne a todos y que si tú lo estás practicando, hazlo con responsabilidad. ¿Te gusta el sexting? Hazlo. Nadie tiene por qué juzgarte. Tú eres el que decides. Pero pues espero que eso te haya servido para que hayas podido comprender, aceptar, mover algunas creencias de gente que literalmente las viste en pantalla teniendo sex. Así que gracias por estar en un video más. Chicos, los amo. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Sí. Recuerda que estamos todos los jueves a las 8:30 en Confesiones con Diego Vaz. Ya te lo digo y te lo vuelvo a repetir. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Sígueme en mis redes sociales como Diego Vaz MX. Aquí van a aparecer las de Frida y las de Dave también para que los sigan. Y nos vemos en la próxima. Bye, chicos. Bye. Besos.